Quiero invitarle para que meditemos en algo muy importante y muy hermoso que espero que traiga un entendimiento, una enseñanza a nuestra vida. Voy a tratar de ser corto, ¿verdad?, y concreto lo más que pueda en el tema que quiero compartir con ustedes. Y quiero centrarme en estos tres versículos, Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, donde dice la palabra del Señor de la siguiente manera: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo el Señor Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda e idónea para él. Quiero hablarles primeramente del primer punto. Quiero hablarles de tres puntos en esta preciosa tarde. Quiero hablarles de lo que es el trabajo, es el primer punto. El segundo punto, de lo que es los mandamientos de Dios, el obedecer el mandato de Dios. Y tercero, la familia. Quiero tratar de ser breve y concreto en estos puntos, y quiero iniciar con el primero. El capítulo 2, versículo 15, nos habla del primer hombre, del inicio de todas las cosas, del fundamento de los hogares. Tengo un poco de eco en los monitores, mis hermanos en cabina. Gloria a Dios. El versículo 15, para iniciar, nos habla de lo que es el primer hombre, el inicio del género humano, el inicio de la raza humana. El primer hombre que Dios creó, nos habla el versículo 7, que Dios lo formó, lo creó, lo formó del polvo de la tierra, sopló en él aliento de vida y vino a ser un ser viviente. Pero entonces el versículo 15 dice: tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dice que una vez que Dios formó al hombre, Dios toma al hombre y lo pone en el huerto de Edén. No había pecado todavía, no había desobediencia, no había enfermedad, no había maldad, ni siquiera había mujer todavía. Solamente era el hombre y Dios. Y dice que cuando Dios crea al hombre, lo agarra y lo toma y lo pone en el huerto de Edén, y hace algo muy especial con él. Dice que cuando lo pone en el huerto de Edén, lo puso en el huerto y le dio un propósito a su existencia. Le dio un propósito a su existencia. El primer propósito que Dios le dio al hombre fue ponerlo a trabajar. Le dio una encomienda, le dio un trabajo. Dice que cuando lo puso en aquel huerto, lo puso en el huerto para que hiciera ¿qué? Para que lo labrase, ¿y qué más? Y lo guardase. Entonces Dios comenzó a tratar con Adán, con el hombre. Lo forma, lo crea, lo hace. Ahí está Adán ya. Y ahí está Adán, dice: gloria a Dios, me diste la vida, Señor. Aquí estoy, soy creación tuya, soy hijo tuyo. Ahora, ¿para qué me creaste? Dios lo toma y lo pone en el huerto de Edén y le dice: le voy a dar un propósito a tu existencia. Le voy a dar un propósito a la razón por la cual te he creado. Te voy a dar un propósito. ¿Cuál va a ser el propósito primero por el cual me has creado, Señor? Y Dios le dice: te voy a poner en el huerto para que lo labres y para que lo guardes. Oiga bien esto. Muchas veces creemos y tenemos el concepto, hemos escuchado mucho, que el trabajo es una maldición de Dios. Pero en esta tarde vamos a entender que el trabajo es una de las mayores bendiciones que Dios nos ha dado. El trabajo no es una maldición, el trabajo es una preciosa y grande bendición de parte de Dios para el hombre. El trabajo es una bendición para el hombre. Todo hombre que mira el trabajo como una maldición, estamos mirándolo de la manera equivocada. ¿Por qué digo que el trabajo no es una maldición? Porque el trabajo no inició después de que el hombre pecó.
El trabajo inició antes de que el hombre pecara. El hombre estaba en perfección, recién lo crea Dios. No hay mujer todavía, no hay familia, no hay hijos, no hay nada. Y lo primero que Dios hace es decir: hijo, te voy a poner en el huerto de Edén y ahí te voy a dar un trabajo. El trabajo que te voy a dar es el que labres este huerto, el que lo trabajes. Eso no podía ser una maldición, porque no había maldiciones cuando había perfección, cuando no había pecado, cuando la serpiente no engañaba a Adán y a Eva. Todo era perfecto, así que no podía ser una maldición lo que Dios le estaba dando al hombre. Repito, porque todo era bendición en aquel huerto. No había pecado, no había maldición. Todo era hermoso y maravilloso. Entonces, si entendemos que el trabajo es una bendición maravillosa de parte de Dios, entonces debemos ahora de entender el significado del trabajo. Y quiero, para empezar, cuando estoy hablando de trabajo, quiero que entendamos dos cosas que parecen similares, pero que son muy distintas. Oiga bien esto. Cuando hablamos de trabajo, una cosa es el hablar de las labores que cumplimos, por lo cual recibimos un pago o un salario, y otra cosa es el trabajo. Cuando hablamos de las labores con las que cumplimos, es decir, me voy a trabajar, dice el hombre, voy a ir a cumplir mis labores, voy a ir al restaurante, voy a ir al hotel, voy a ir a la fábrica, voy a ir a la construcción, donde quiera que trabaje, va a cumplir unas labores por un salario a cambio que va a recibir por aquel servicio, aquella función que va a realizar. Eso es cuando el hombre está laborando. Pero hay algo que Dios quiere para el hombre más que simplemente laborar. Dios quiere que el hombre trabaje. Dios quiere que el hombre trabaje. Hermano, que no es lo mismo trabajar que laborear. Vamos a estar entendiendo el significado de trabajar y el significado de laborear. Laborear, el que labora, el que hace una función, un trabajo, es decir, que va a hacer algo por un dinero, por una paga que le dan a cambio. Eso es laborar, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora, cuando hablamos de trabajar, el diseño original del trabajo, el diseño original que Dios intencionó en cuanto al trabajo, no era simplemente ve y cumple una labor para que te ganes unos dólares y tengas con qué pagar la renta, sino que el propósito y la función del trabajar. Oiga lo que dice oiga lo que es la palabra trabajar. ¿Qué significa esa palabra? Trabajar, algo que trabaja. Trabajar significa servir, funcionar, cumplir una función o un propósito para el cual fue creada una persona. Cumplir una función y un propósito por el cual fue creada una persona. Imagínese, si yo le doy a usted un radio, un televisor, y usted me dice: hermano, ¿trabaja? Si usted me dice: hermano, ¿trabaja? ¿Qué me está preguntando cuando dice trabaja? ¿Me está diciendo funciona? Oh, sí, funciona, sí prende, pero no se ve nada. ¿Usted dirá que trabaja realmente eso? No trabaja, porque trabajar significa funcionar correctamente con el propósito para el cual fue diseñada aquel aparato, aquella televisión, aquel radio. Dios nos creó para que trabajásemos. El primer trabajo de Adán era cumplir, encontrar el propósito por el cual había sido creado. No había mujer. Muchos hombres piensan que me voy a casar para que la mujer le dé un propósito a mi vida, para que los hijos le den un propósito a mi vida. Vamos a estar entendiendo cuánto daño está causando eso. ¿Cómo es que el hombre quiere y piensa que la mujer es diseñada para darle un propósito a su vida? Que los hijos vienen a la familia para darle un propósito a su vida. Ese es un error terrible que está destruyendo hogares y familias. No es así. Dios no quiere que la mujer sea la que le dé un propósito a la vida del hombre, o los hijos son una bendición, pero Dios quiere que lo que Él te ha encomendado en esta vida, la función que te ha delegado para que realices, para que desarrolles, el propósito en el cual te has de desarrollar, hay un propósito por el cual fuiste creado, mi hermano. ¿Sí me explico? Y mientras tú no funciones en ese propósito, tú no trabajas, no sirves, no funcionas para lo que fuiste creado.
¿Sí me explico? Estamos haciendo una cosa, estamos haciendo otra, estamos queriendo hacer un montón de cosas, pero mientras no encontramos nuestro trabajo, es decir, donde yo puedo trabajar, donde yo puedo funcionar, donde se puede cumplir en mi vida el propósito para el cual yo fui creado. Mientras el hombre no encuentre el propósito para el cual fue creado, el hombre no le haya sentido a su vida. El hombre quiere hallarle sentido a su vida trayendo una mujer, y lo único que hace es hacerle miserable la vida a esa mujer, porque él no tiene sentido en su vida. Él no encuentra sentido para su vida. Trae hijos al mundo a ver si los hijos le dan sentido a mi vida, y piensa que los hijos están diseñados para ellos darle sentido a tu vida. La esposa no está diseñada para darle sentido a tu vida. Los hijos no están diseñados para darle sentido a tu vida. Ellos están diseñados para que tú le des sentido a la vida de ellos, para que tú le des sentido al propósito de ellos. Ellos fueron creados por causa de ti y no tú por causa de ellos, dice la palabra. ¿Sí me explico, mis hermanos? Ahora vamos a ir mirando esto poco a poquito y vamos a ir adentrándonos. Oiga una vez más lo que dice la palabra. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. El huerto de Edén, para que lo labrase y lo guardase. ¿Qué significa? ¿Qué tipifica? ¿Qué simboliza el huerto de Edén? Hablar del huerto de Edén, el huerto significa presencia. Es donde estaba la presencia de Dios, una atmósfera especial divina, un ambiente donde se movía Dios, la gloria de Dios. Ese era el huerto de Edén. Hablar del huerto de Edén, no podemos pensar simplemente en un lugar físico. Por eso es que por más que quieran buscarlo ahorita los arqueólogos, el huerto de Edén, no lo pueden encontrar, porque lo que le daba un lugar especial al huerto era la esencia, la presencia, la atmósfera de Dios que se movía en aquel lugar. Era lo que lo hacía especial, era lo que lo hacía lindo y glorioso aquel huerto de Edén. Bueno, Dios puso al hombre en el huerto de Edén y le dijo: tienes que trabajarlo, tienes que labrarlo y tienes que cuidarlo. Tienes que, dice el versículo 15, para que lo labrase y lo guardase, para que lo labrara y lo cuidara. Dios lo primero que le pide al hombre para que el hombre pueda encontrar ese trabajo, es decir, trabajar, repito, significa funcionar efectivamente. De otra manera solamente estás laboreando. El que verdaderamente trabaja es el que funciona en todo el potencial para lo cual fue creado por Dios. ¿Sí me explico? Imagínate un pájaro que es creado. ¿Para qué es creado un pájaro? Para volar, vuela. Imagínate que tú metas un pájaro a nadar y el pájaro se frustra y se esfuerza y él quiere nadar y dice: yo no sirvo para nada porque no puedo nadar. Los peces re bien que nadan, pero yo por más que me esfuerzo y por más que trato y por más que quiero, no puedo nadar. Mi vida no sirve, no sirvió, no sé para qué me creó Dios. ¿Por qué no me dio aletas como los pescados o una cola como el pescado en vez de darme alas como pájaro? ¿Qué está pasando con ese pájaro? ¿Tiene un problema con el diseño original que Dios lo creó? No. El problema no está en que el pájaro fue creado equivocadamente. El creador no se equivocó. ¿Quién se equivocó? El pájaro. Anda queriendo nadar, no fue creado para nadar, fue creado para volar. Y hasta que no extienda sus alas y se eleve a los aires libres y vuele como lo que fue creado para hacer, se sentirá frustrado el resto de su vida, se morirá batallando, sufriendo, sin poder ser efectivo, porque está queriendo vivir como un pez y no fue creado para ser pez. Nosotros muchas veces vivimos imitando a cualquier cosa o a cualquier persona o a cualquier personaje que aparece por ahí. Yo quiero ser como fulano, yo quiero vivir como sutano, yo quiero. Y comenzamos a imitar, a creer que si yo logro lo que aquel tiene va a ser feliz, que si yo logro lo que se presenta ya me voy a sentir realizado, que si yo hago esto otro me voy a sentir pleno. Nunca te sentirás pleno, nunca te sentirás realizado, nunca trabajarás, nunca funcionarás, nunca servirás para lo cual fuiste creado hasta que encuentres ese propósito.
hasta que encuentres ese propósito. Hay hombres que se sienten miserables, hay hombres que sienten que por más que se esfuerzan no pueden salir adelante, y muchas veces simplemente están laboreando, queriendo ser algo que no fueron creados para hacer, queriendo hacer algo que Dios nunca les ha dicho que hagan, y lo que Dios les ha dicho que hagan no lo han querido hacer. No hagas lo que tú quieras hacer, haz lo que el Rey de la Gloria te ha diseñado para hacer, y encontrarás excelencia y encontrarás plenitud, te realizarás, te sentirás como el pajarillo en los aires, libre, feliz. El pájaro en los aires no batalla para volar, fue creado para volar. Ese es su diseño. Ahí mientras va volando, está trabajando, está funcionando, está desarrollándose efectivamente para aquello que fue creado. ¿Sí me explico? El pez mientras está en las aguas y está nadando, el pez está trabajando, o sea, funciona. Es como que Dios lo hace y dice, a ver, a nadar. Y el pez comienza a nadar y Dios dice, sí, sí trabaja. Lo que hice, sí funciona. Está cumpliendo el propósito para el cual fue creado. Si nosotros no nos detenemos en la vida a considerar y a meditar, ¿para qué me creó Dios? ¿Qué estoy haciendo en esta vida? Sentiré que soy un cero a la izquierda. Sentiré que mi vida no sirve para nada. Nadie valora mi vida. Nada lo hago con efectividad. Nadie aprecia lo que hago. Me frustro en lo que hago. Estoy cansado de hacer lo que hago, porque vivo queriendo darle gusto a todo el mundo y no he buscado encontrar la razón y el propósito para el cual yo fui creado. Dios dice, hijo, deja de estarte frustrando, deja de estar lamentándote. Yo no me equivoco con ninguna de mis creaciones. Yo te creé perfecto y con un propósito maravilloso para que funciones en la excelencia del propósito con el que yo te hice. Trabaja, funciona para que puedas sentirte pleno. Por eso le digo que el trabajo es una bendición. Y hablar del trabajo no es simplemente de laborear, no es simplemente de ganar un dinero. Hablar de trabajar es hablar de desarrollar mi propósito para el cual fui creado. Cuando yo estoy haciendo algo para lo cual fui creado, soy efectivo en ello. Me siento pleno, me siento contento, me siento gozoso, porque estoy trabajando, funcionando, desarrollándome en aquello que Dios me creó para que yo funcionara. ¿Cuál es el primer reto del hombre? El primer reto del hombre es encontrar un trabajo. Ay, hermano, ya tengo trabajo. No, tienes una labor, pero no tienes un, no funcionas. No sirves en la eficacia que deberías de servir. Te quejas, te lamentas, te frustras, estás cansado de lo que haces, porque simplemente el trabajar es más que una labor. Es una función, es una efectividad, es un propósito. El primer propósito que Dios tenía con el hombre antes de darle una mujer, primero le dio un trabajo. Así que el que quiere una mujer y no tiene trabajo, pídele a Dios primero un trabajo y después le pedirá una mujer, porque tiene que haber un trabajo primero y después podrás pedir una mujer. Primero Dios le dio un trabajo al hombre. No le dijo primero, ahí está Eva y a ver, ahí vivirán de amor. No le dijo eso. Primero aquí está el trabajo y después ahí está la mujer. Entonces, antes de darle a Adán la compañera, le dio un trabajo para que él se desarrollara, para que él funcionara, para que él pudiera encontrar ese propósito por el cual fue creado. Ahora, vea esto, mis hermanos. Miramos que el hombre está ahí y Dios le da un trabajo. Le dice, tienes que trabajar, tienes que funcionar. ¿Qué voy a hacer? Tienes que labrar el huerto, tienes que cuidarlo, tienes que encargarte de eso. Ahí va a encontrar Adán su propósito para el cual fue creado. Siempre que el hombre encuentra el propósito para el cual fue creado, sea un propósito chiquito o grandote, atractivo o sin atracción, tú te sentirás pleno. Si tú encuentras ese propósito, te sentirás como un pez en el mar, libre y tranquilo,
que miren ese, no hace mucho, no hizo mucho, pero me siento pleno, me siento feliz, porque estoy haciendo no lo que alguien quiere que yo haga, sino lo que Dios me creó para que yo haga, lo que Dios me diseñó para que yo realice. Estoy cumpliendo con el propósito de Dios en mi vida. Ahora, cuando el hombre cumple con su propósito, su trabajo, trabajar, funcionar efectivamente, cumplirse en él el propósito por el cual fue diseñado. Una vez que Adán está trabajando, está labrando el huerto, está él ocupado en lo suyo, se siente contento, se siente pleno. El trabajo define al hombre, no a la mujer, pero sí al hombre. El hombre generalmente es definido por el trabajo. Lo que el hombre hace lo identifica con lo que el hombre es. Un hombre que hace algo especial se siente como que él es especial. Siempre el trabajo, el hombre fue creado para producir productividad. El hombre fue creado, fue diseñado para ser productivo. Y cuando el hombre trabaja, funciona efectivamente, produce, y la única manera como vamos a producir al 100% es desarrollándonos, haciendo lo que Dios nos creó para que hiciéramos. No a todos nos llamó Dios para predicar. No a todos nos llamó Dios para hacer una cosa, para cantar. Los hermanos cantan lindo, no todos podemos cantar de esa manera. Si me explico, y si alguien que no tiene ese llamado, esa no fue creado, si a mí Dios me hubiera creado para cantar, me hubiera dado una voz tremenda que usted se quedara asombrado con oír mi voz, amén. Pero no me la dio. Esa es una de las evidencias de que yo no voy a funcionar efectivamente en una área donde no fui creado para hacer aquello. Entonces le repito, Dios le dio la encomienda al hombre. El hombre se siente pleno cuando encuentra la función para lo cual fue creado. El primer trabajo del hombre es encontrar el sentido y el propósito de tu vida. Si yo te pregunto, ¿tiene sentido tu vida? ¿En verdad tiene sentido tu vida? ¿Le hallas propósito a tu vida? ¿Entiendes por qué estás viviendo? ¿Hay una causa? ¿Hay un propósito en tu vida que te empuja y que te motiva y que te hace sentir pleno en aquello que estás haciendo? Si tú estás en esa condición, si tu vida tiene un sentido, tiene un propósito, tiene un ideal, un objetivo, gloria a Dios, estás encauzándote en tu trabajo, estás funcionando en lo que vas a ser efectivo, vas a trabajar, vas a desarrollarte efectivamente. Pero cuando el hombre dice, no, yo no le hallo sentido a mi vida, no le hallo sentido a lo que hago, me siento frustrado. Lo primero que el hombre tiene que hacer es encontrar ese propósito, ese sentido para su vida. Señor, ¿para qué me creaste, Señor? ¿Cuál es el trabajo que yo debo de hacer? ¿En qué voy a trabajar bien? ¿En qué voy a funcionar? ¿Haciendo qué? ¿Haciéndolo de qué manera? Y Dios dice, hijo, mira lo que hizo mi hijo Adán. Lo primero que lo puse a hacer a él fue a labrar el huerto y a guardarlo, a cuidarlo. ¿Qué es lo primero que el hombre tiene que hacer para encontrarle razón y propósito a su vida? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Buscar una mujer, casarse, tener hijos, hacer una cosa, hacer otra? No, lo primero que tiene que hacer es labrar el huerto y cuidarlo. ¿Cuál huerto? La presencia de Dios, la gloria de Dios, la bendición de Dios. Lo primero que el hombre tiene que hacer es comenzar a labrar el huerto. El huerto es la presencia, es la atmósfera, es la bendición de Dios. El hombre que no busca la presencia de Dios como primer objetivo, no importa lo que alcances a hacer en esta vida, te vas a sentir vacío, vano, sin propósito. Y vas a buscar en mil cosas, en hombres, en mujeres, en amigos, en vicios, en lujos, en comodidades, en placeres. Vas a buscar en toda clase de cosas algo que le dé propósito a mi vida. ¿Será que el carro nuevo, el carro del año? ¿Será que una gran casa? ¿Será que esto? ¿Será que el otro? ¿Eso le dará propósito a mi vida?
le da propósito por un par de días y te sientes vano y sin nada en esta tierra. Pero cuando encuentras el propósito real de tu vida en la presencia de Dios, entonces, hermano, aunque no tengas ni casa, ni carro, ni nada, te sentirás el hombre más bendecido, más bienaventurado, más dichoso, más pleno, más completo que pueda haber en esta tierra. Porque has encontrado tu propósito, y el propósito el hombre lo encuentra en Dios, labrando el huerto, trabajando por la presencia de Dios, cuidando esa bendición de Dios en su vida, cuidando no perder lo que Dios le ha dado, hablando de la presencia, de la bendición. Cuando el hombre pecó, ¿qué es lo primero que perdió? El huerto. Salió del huerto, lo sacó del huerto, perdió la bendición. Y cuando perdió la bendición, llegó la enfermedad, llegó el hambre, llegó la guerra, llegó el pleito, llegó la destrucción a su familia, llegó la destrucción a su vida, llegaron dolores, llegaron amarguras, tanta cosa como consecuencia de ello. El que vive fuera del huerto, lo único que traerá serán consecuencias como resultado. El que vive en el huerto de Edén, en la presencia de Dios, en la gloria de Dios, cuidando, labrando, trabajando por esa gloriosa bendición, ese hombre caminará sintiéndose pleno, sintiéndose bendecido, encontrando el propósito que Dios le ha dado. Se sentirá pleno de esa manera. Si estamos comprendiendo, mis hermanos, vamos un poquito más adentro. Oiga bien esto: Dios puso al hombre en el huerto para que lo labrara y para que lo guardase. Allí está el hombre labrándolo, trabajándolo. El hombre se siente pleno, se siente realizado, se siente contento. Por eso es que el hombre nunca fue el que le dijo: oye, Señor, ¿qué pasó? A mí no me diste una compañera. ¿Qué pasó? ¿Se te olvidó mi ayuda idónea? Nunca fue Adán el que le pidió a Eva algo. Perdón, nunca fue Adán el que le pidió a Dios algo. Fue Dios el que mira y dice: bueno, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él, le voy a dar una compañera. Oiga bien, dice que Dios mira al hombre. ¿Qué está haciendo el hombre? Trabajando, ocupado, desarrollándose, sintiéndose pleno. Él ni cuenta se daba que estaba necesitado de algo. Cuando tú te centras en encontrar el trabajo, el ser efectivo, el buscar lo que Dios te ha diseñado para que realices, estarás tan ocupado y tan bendecido y tan contento haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer, que ni cuenta te darás de tus propias necesidades. Pero lo lindo es que aunque tú no te des cuenta de ellas, hay uno que se dará cuenta de ellas y estará para bendecirte y para darte aún lo que no le has pedido. Aún cuando no le has pedido, Él te bendecirá, Él te responderá de una manera especial, porque Él sabe la necesidad del hombre. Ahora veamos, entremos en el siguiente punto, que es uno de los puntos más importantes del tema. Oiga bien esto: cuando miramos a Adán, que está ahí labrando la tierra, está trabajando el huerto, está cuidando el huerto, Dios lo mira y Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, por tanto le haré ayuda e idónea. ¿Qué significa la palabra ayuda? ¿Qué significa, hermanos? Ayuda, alguien que ayuda, alguien que apoya, amén, alguien que complementa. Ayuda, no es muy difícil la palabra para entender su significado, ¿verdad? Por eso les hice la pregunta. Ayuda e idónea es una ayuda. Es decir, Dios mira a Adán y dice: le voy a hacer una ayuda, le voy a hacer un apoyo, le voy a hacer una compañera, ayuda e idónea para él. ¿Para qué le voy a hacer una ayuda? ¿Para qué? Si yo le digo a usted, hermano, le voy a mandar a alguien que le ayude. ¿Por qué le voy a mandar a alguien que le ayude? ¿Porque lo voy a ir sentado sin hacer nada? Yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que le voy a mandar a alguien que le ayude si lo veo que anda ya tareado, moviendo una bocina, bajando una bocina bien pesada, y que ahí anda, que se le cae y no puede el hermano. Y yo digo: pobre hermano, no puede con esa bocina. Hermano, ahorita le mando una ayuda que le ayude. Voy a decirle a un hermanito fuerte ahí que venga y le eche una mano y le ayude. ¿Por qué se envía? ¿Por qué se le manda a alguien una ayuda? Porque necesita el apoyo. Y porque está ocupado haciendo algo.
está ocupado haciendo algo. El que está ocupado haciendo algo, y estaba Adán tan ocupado en el huerto que Dios dice: le voy a hacer una ayuda, alguien que lo apoye, alguien que le sea de bendición. Lo veo tan cargado, tan ocupado, le voy a hacer una ayuda. ¿Por qué se le va a hacer una ayuda? Porque está ocupado, porque está haciendo algo, porque está trabajando. El que no está haciendo nada, ¿para qué quiere ayuda si no está haciendo nada? ¿Qué le quiero decir con esto? La razón por la que un hombre, el casado que está aquí ya casado, se tuvo que haber casado, el soltero que no se ha casado, que se ha de casar o que se quiera casar el día de mañana, la razón por la que Dios quiere o por la que Dios envía esa ayuda, es cuando mira al hombre que tiene algo para hacer, que tiene una meta para lograr, que tiene un propósito para cumplir. Pero ¿qué del hombre que está ahí de ocioso sin hacer nada? ¿Qué vas a hacer con tu vida? Yo no sé, ¿quién sabe? ¿Qué piensas? Pues me pienso casar. ¿Y para qué te piensas casar? No sé, a ver si esta mujer le da un propósito a mi vida. A ver si esta mujer le da un sentido a mi vida, porque mi vida no tiene sentido así como está. Un hombre con una vida sin propósito, sin sentido, va a traer a una mujer a su vida y se va a frustrar y se va a amargar la vida de esa mujer, porque el hombre no tiene iniciativa. El hombre no está trabajando, no tiene propósito en la vida, no tiene función. Y luego el hombre se queja y dice: ¿por qué la mujer? Mi mujer no me respeta, mi mujer toma, quiere ser cabeza, mi mujer es la que hace esto y es la que hace el otro, y quiere tomar las decisiones aquí, quiere tomar las decisiones allá. Sabes, muchas veces las mujeres terminan tomando ese lugar porque miran al hombre indiferente, sin visión, sin propósito, sin querer hacer nada, ahí cruzado de brazo: Señor, dame una ayuda idónea. ¿Y para qué quieres ayuda si no tienes nada que hacer? Si te voy a dar una ayuda, es para que logres algo en esta vida. ¿Qué vas a lograr en esta vida? ¿Para qué te creó Dios? ¿Qué has hecho en los 20, 30, 40, 50 años de vida que tienes? ¿Y qué vas a hacer en el resto que Dios te deje de vivir? ¿Vas a pasarla y nomás ahí se va a ver que cae? ¿O tienes una razón por la cual estás viviendo en esta tierra y necesitas una ayuda, una compañera que te ayude, que te apoye para lograr ese propósito, llegar a esa meta, llegar a ese ideal? ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces miramos cómo el hombre fue creado, se le da un trabajo, trabaja, labra la tierra, cuida el huerto, guárdalo. Y de repente Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Lo veo centrado, con un propósito, cumpliendo el propósito para el cual yo lo creé. Cuando viene la mujer, la Biblia dice: no es el hombre que fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del hombre. Es como que el hombre dice: yo soy la cabeza del hogar, yo soy el que llevo las riendas, yo soy el de la última palabra, yo soy el de aquí, el de allá, yo soy el que voy al volante. Perfecto. Y le dices a la mujer: tu compañera, ven, súbete conmigo, únete conmigo, casémonos, hagamos vida juntos. Es como que le dices: súbete a mi carro. Amén. ¿Y a dónde vamos? ¿Quién sabe? Tú súbete. Es feo que haya un hombre sin propósito en esta vida. No sabe a dónde va, no sabe para qué fue creado, no tiene ningún propósito por el cual. Imagínense, se sube alguien que usted le dice: súbete a mi carro, y se sube a su carro, y ahí sentados en el carro los dos. ¿Y qué vamos a hacer? Pues la cosa es estar subidos en el carro. No nos movemos, no caminamos, no vamos a ningún lado. O está dándole círculos allá al estacionamiento. ¿Y cuánto rato vamos a seguir dando círculos? ¿Quién sabe? ¿Y qué vamos a hacer? No sé. Y no me estés presionando, no me digas nada, déjame en paz. Y el hombre se comienza a enojar cuando la mujer le demanda un propósito de su razón, de su existencia. Una mujer, para que pueda fluir en la eficacia para lo que Dios la creó, ayuda idónea.
Tiene que haber alguien a quien le pueda ayudar. Tiene que haber alguien que está haciendo algo, que tiene visión, planes, metas, ideales. Ven, ayúdame, mira, apóyame aquí, vamos a lograr esto, vamos hacia allá, vamos a dirigirnos para allá. Después llegan los hijos, y a los hijos igual, el padre, la madre, vamos a lograr estas metas. Vas a ir al colegio, vas a estudiar, te vas a preparar, vamos a lograr esto y esto y esto. Hay metas, hay ideales. El hombre es la cabeza, es el director del hogar, y tiene que comenzar a cumplir el propósito para el cual Dios lo ha creado. De otra manera, el hogar se frustrará. Un hogar donde nadie tiene iniciativa, un hogar donde nadie hace nada, un hogar donde nadie marca un propósito, se vive por vivir, se vive sin razón, se vive sin propósito, y eso frustra. Los matrimonios se frustran, las mujeres abandonan a los hombres que no tienen visión, iniciativa ni propósito en la vida. Porque toda mujer anhela un hombre a quien ayudar. Pero si el hombre no hace nada, si el hombre noche y día es ociosidad, el hombre noche y día no tiene nada que hacer, solo perder el tiempo, a ver en qué mato el tiempo, dice. Mira, voy a ponerme ahí a lo que sea, ver televisión, hacer esto, hacer lo otro. No hay nada que hacer. No hay nada que hacer cuando no hay visión. No hay nada que hacer cuando no hay propósito. No hay nada que hacer cuando no has encontrado el trabajo en lo que vas a trabajar, funcionar efectivamente. Cuando logras encontrar esa área, el tiempo te falta, las horas son muy pocas, quisieras que rindiera más el tiempo. Has encontrado en lo que eres efectivo y vas a lograr cosas grandes, porque estás trabajando, estás trayendo a la familia, estás trayendo a la mujer, estás trayendo a los hijos a que se unan a lo que tú estás logrando hacer. La mujer se une a apoyar la visión del hombre. Pero el problema de esta generación es que tenemos hombres sin visión, hombres sin iniciativa, hombres sin propósito. Y eso destruye los hogares. Eso hace que los hijos se conviertan en unos vagos sin propósito, porque papá no inyecta un propósito al hogar. Porque no hay una razón por qué existe esa familia. Está estancada esa familia. No se dirige a ningún lugar. No se va moviendo en ninguna dirección. No se siente realizada. Se siente frustrada. Y repito, el hombre está pensando: ahora que me case me voy a sentir pleno, y esta mujer va a traer la felicidad a mi vida. La mujer no es la que fue, dice. No fuiste tú creado por ella o para ella. Ella fue creada por causa tuya para ser ayuda idónea. ¿Y cómo te va a ayudar si tú no estás haciendo nada? Pregúntate qué estás haciendo en la vida, en lo espiritual, en lo moral, en lo material. Sueños, anhelos, visiones, planes. Si eres un hombre estancado, si eres un hombre frustrado, si eres un hombre sin ideales, no solamente que te vas a morir tú en esa condición, vas a destruir a toda la familia, vas a frustrar a todo el hogar, porque no hay el fundamento que debe de haber en tu vida. Vamos a la palabra rápidamente, venga conmigo. Cantares capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra que la primera responsabilidad que Dios le dio al hombre fue de labrar y de guardar aquel huerto del Edén. Buscar la presencia, trabajar por la presencia, por la atmósfera divina, por el ambiente espiritual, por la palabra de Dios sobre su vida. El construir, edificar un ambiente divino en el lugar donde se encuentra el hombre. Si te encuentras en la calle, en el trabajo, si te encuentras en la casa, tu primer trabajo tiene que ser no el decir tengo que hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá. El primer trabajo del hombre es construir un ambiente, una atmósfera donde la presencia de Dios habite,
donde la presencia de Dios se mueva, el hombre responsable de trabajar por ese ambiente, de construir esa atmósfera, el hombre es responsable de traer esa presencia de Dios al hogar. Y cuando el hombre comienza a trabajar de una y de otra manera por traer esa presencia al hogar, comienzas a encontrar propósito para tu vida juntamente con tu familia. Dios comienza a resplandecer en tu vida y en tu corazón, y comienza a ver un propósito definido para tu vida y para tu familia. Cantares capítulo 1, ¿lo tenemos? Ve lo que dice el versículo 6. No reparéis en que soy morena, porque el sol me miró. Los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. ¿Qué está diciendo la iglesia? ¿Qué está diciendo esta mujer que representa a la iglesia? Está diciendo la última parte: los hijos de mi madre, mis hermanos, podríamos decir mis amigos, mis compañeros, quien sea, los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, y mi viña que era mía, no guardé. No hay cosa más terrible que vivir una vida labrando la viña de otro, y la viña que es tuya la descuides. ¿A qué me refiero con esto? Me pusieron a guardar las viñas, hice esto, hice el otro, me propuse lograr aquel proyecto, aquel otro propósito, hacer tantas cosas, pero nunca hice lo que Dios me creó para que yo hiciera. Nunca pude ser efectivo en la vida, nunca pude rendir fruto, nunca pude rendir una eficacia, nunca pude encontrar mi propósito en la vida, porque andaba guardando las viñas de otros, haciendo lo que a otros les parece bien, complaciendo a otros, haciendo lo que otros piensan que yo debería de hacer, y no lo que Dios me ha llamado a mí para yo hacer. Mientras no comiences a labrar tu viña, a trabajar tu viña. ¿Cuál es mi viña, hermano? Tu viña es el propósito para el cual Dios te ha creado. ¿Y cómo encuentro esa viña? Trabaja por la presencia de Dios en tu vida. Atrae la presencia de Dios y verás cómo se revela sobre tu vida. ¿Cuál es la viña? ¿Cuál es la área? ¿Cuál es la función? ¿Cuál es el propósito para el cual Dios te ha creado? ¿Sí me explico? Entonces, le decía, ¿qué es lo que pasa cuando de repente el hombre no comienza a tener iniciativa? El hombre no está trabajando, no está funcionando, no está desarrollándose. Por eso le decía, el trabajo es una bendición de Dios. Aún el trabajo secular, podríamos decir, es una bendición, pero en este caso el cumplimiento pleno de la palabra trabajo, nunca encontraré mi trabajo para el que yo fui diseñado a ser, hasta que no encuentre el propósito para el cual fui creado. ¿Sí me explico? Porque le repito, de otra manera voy a ser un pez tratando de volar y voy a fracasar. Voy a ser un pájaro tratando de nadar y me voy a ahogar y me voy a frustrar y me voy a dañar y voy a terminar lastimado y herido y sin poderme realizar en la vida. ¿Por qué? ¿Se equivocó Dios? Dios mío, ¿por qué a mí no me hiciste como fulano? ¿Por qué a mí no me diste lo que a sutano? Deja de compararte con los demás. Tú no eres más que los demás, ni eres menos que los demás. Eres igual de precioso y de especial que todos los demás. Solo encuentra tu propósito en la vida. Encuentra la efectividad para lo que fuiste creado. Los hombres que mayormente triunfan en esta vida son los que encuentran el propósito para el cual fueron creados. Y cuando encuentras ese propósito, ahí floreces, ahí te sientes pleno y realizado, ahí tienes propósito, ahí tienes metas, ideales, visiones. Ahí añades a la esposa y le dices: mujer, caminemos, logremos esto, marchemos hacia esta dirección. Hay bendiciones para alcanzar. Hijos, vayamos por esta dirección. Porque el hombre
que es la cabeza, repito, es quien tiene que traer sentido a todo lo que viene después de él. Y si él mismo no tiene sentido para su vida, ¿qué sentido le va a dar a la mujer que está esperando en él? ¿Y a dónde vamos? Yo soy tu ayuda, yo soy tu apoyo, yo no soy tu guía, hombre. Yo soy simplemente una ayuda que Dios manda. A ver, ¿a dónde vamos? A ver, ¿en qué te ayudo? A ver, ¿qué vamos a lograr? ¿Cuál es la meta a la que quieres llegar? Yo estoy aquí para ayudarte. Repito, pero el hombre sin propósito frustra su vida y frustra la vida de todos los que vienen detrás de él. Por eso no debemos de conformarnos. Hermano, que la cosa no es ocuparme en cualquier cosa o tratar de hacer lo que aquel hizo y aquel otro le salió bien hacer esto. Voy a ver si a mí me sale bien. Los hijos de mi madre se airaron contra mí, me pusieron a guardar las viñas, a trabajar las viñas de ellos, las viñas de otros, hacer lo que otros fueron creados para hacer, pero no me ocupé en hacer lo que yo fui creado para hacer. ¿Sí me explico? Si Dios te ha dado alas, es para que vueles. Si Dios te ha dado aletas, es para que nades. Lo que Dios te ha dado define la capacidad, el ideal, el propósito para el cual has sido creado, pero nunca lo encontrarás plenamente hasta que trabajes por construir la atmósfera, el ambiente, la presencia del Dios de los cielos sobre tu vida, sobre tu hogar, sobre tu familia. Eso es lo primero que tiene que existir. Eso es lo primero que tiene que funcionar. ¿Sí me explico? Entonces, y si el hombre no tiene iniciativa, ¿qué es lo que pasa? Le decía, entonces la mujer se mira presionada, la mujer se mira completamente frustrada. No nos estamos moviendo, no estamos haciendo nada, no estamos logrando nada. Tú no dices nada, no arreglas nada, no haces nada. Hay problemas en la familia, hay problemas en el hogar, hay esto, hay lo otro, hay biles que pagar, hay un montón de deudas. Y el hombre indiferente, sin iniciativa y sin responsabilidad. Eso es terrible, mis hermanos. Eso hace que los hogares se fracturen, que las familias se dañen. Varón, tienes que encontrar el propósito y entender que el propósito de Dios para tu vida es que Él te creó a ti y a la mujer la añadió a ti para que te ayude a cumplir el objetivo que tú tienes en esta vida. ¿Sí me explico? La Biblia nunca dice que el hombre fue creado para ayudar a la mujer. Dice que la mujer fue creada como ayuda e idónea, como una compañera, un apoyo para el hombre. Y el hombre es el que tiene que estar haciendo algo, tiene que tener iniciativa, tiene que tener visión, tiene que tener propósito, tiene que tener objetivos. Y la mujer ahí entra apoyando, ahí entra reforzando, y los hijos entran también. Pero el primero es el varón. De otra manera, la mujer termina sintiéndose frustrada y dice, pues aquí nadie hace nada, tengo que hacer yo. Y la mujer es la que termina aventándose a tomar ministerio, y ahora la mujer es la predicadora, y la mujer es la que va por delante, y la que va haciendo esto y la que va haciendo lo otro. Ahora la mujer es la que tiene que emprender en meterse aquí, en meterse allá, en hacer una cosa y hacer otra. ¿Por qué? ¿Es el orden de Dios? No. ¿Es lo efectivo para el hogar? No. ¿Pero por qué sucede eso? Porque el que está fallando principalmente no es la mujer, es el hombre. Cuando esas cosas suceden. ¿Sí me explico? Entonces ese es el lugar que Dios quiere darle al hombre. Un lugar especial de propósito. Para que todo lo que viene detrás de ti venga alineándose con lo que tú estás haciendo. Dígame usted, ¿quién fue el que recibió el llamado de ir a la tierra prometida en un principio? Abraham. Abraham. Y Abraham jala a Sara y viene su sobrino Lot y viene toda la familia. Y una vez que comienza a multiplicarse viene Isaac. ¿Y cuál es la dirección que toma Isaac? Vamos a la tierra prometida, a la tierra prometida. Dios le prometió a mi padre, a la tierra prometida. Y después viene Jacob, y Jacob sigue con la misma visión, a la tierra prometida. Tenemos que lograr la meta, tenemos que lograrla. Hay visiones tan grandes y tan profundas que nunca las lograrás tú solo. Las logrará tu segunda, tu tercera o tu cuarta generación.
pero es hermoso que lo que el padre no pudo hacer, el nieto lo viene a realizar, porque él va transmitiendo, va transfiriendo, va delegando visión, propósito, ideal sobre esposa, hijos, familia, primera, segunda, tercera, cuarta generación. Lo que Abraham hizo impactó todas sus generaciones venideras. Y generalmente lo que tú haces impactará a tus generaciones. Muchos hombres ahorita están cavando la tumba de sus nietos, porque sus malas actitudes, su irresponsabilidad, su falta de compromiso, su falta de lealtad, es lo que van a cosechar sus nietos: fracasos, golpes, heridas, traumas, frustraciones. No entendemos que lo que hacemos ahorita no solamente es por mí, no solamente es por ti. Tú estás construyendo lo que van a seguir tus descendientes, tus hijos, tus nietos, tus bisnietos. Si tú no tienes a nada a dónde ir y vives una vida, ahí se va, perdiendo el tiempo, sin objetivos, sin visión, sin propósito, sin ideal. Mira a tus hijos cómo van a crecer, igual de perdidos y extraviados. Un padre extraviado lo único que va a hacer es engendrar hijos extraviados, poquito peores que él. ¿Sí me explico? Porque lo que tú eres te reproduces tras de ti, o se reproduce tras de ti. Dijo Dios, la ley que estableció Dios, que cada planta se reproduciera según su género, que cada animalito se reproduciera según su género, que el ser humano se reproduciera según su género. Eso no se cumple solamente en lo físico del cuerpo, sino en lo emocional, en lo espiritual. Todo lo que tú eres, impartes, influyes, delegas sobre tus generaciones venideras. Por eso, si tú entiendes qué significa el primer propósito que Dios le dio al hombre, ¿cuál fue el primer propósito? ¿No fue traerle una mujer? ¿No fue traerle un puño de hijos? Antes de eso, el hombre ya tenía que tener propósito. El hombre, si hay jóvenes acá que aún no se han casado, hombres, el hombre que se va a casar no tiene que casarse para traer un propósito a su vida, sino para lograr el propósito que ya hay en su vida, para no frustrar a los que vienen detrás de ti. ¿Sí me explico? Por eso es que Dios, repito, lo primero que le dio a Adán fue trabajo. No le dio una mujer, no le dio hijos, no le dio carro, no le dio casa, no le dio nada. Lo primero que le dijo fue: vas a trabajar, vas a labrar el huerto y vas a cosecharlo. ¿Y qué vas a hacer? Haciendo eso, vas a estar encontrando el propósito para el cual te he creado. Te vas a desarrollar, te vas a realizar. Y yo me imagino que quizás Eva, cuando es formada y viene a ser parte de Adán, quizás andaba ahí con Adán y mire este animalito y cómo le ponemos, bueno, ya le había puesto por nombre Adán a los animalitos, pero en todo lo que cumplía el propósito, Adán, Eva le ayudaba. ¿Sí me explico? Adán encontró su propósito: trabajar, funcionar. La palabra, repito, trabajar, algo que trabaja, es algo que cumple el propósito para el cual fue creado. Trabajar no es laborear, porque muchos laboran y no cumplen el propósito para el cual fueron creados. Se frustran en sus labores, se frustran en lo que tratan de hacer, porque no está trabajando para ellos eso. Lo único que va a trabajar para ti es encontrar aquello para lo cual ha sido creado. Y repito, ¿cómo lo encontraré? En la presencia de Dios, en la gloria de Dios, en la atmósfera de Dios, en la bendición de Dios, aleluya. Solamente ahí voy a encontrar la mujer. La mujer Dios la trae, repito, como una ayuda idónea. La mujer es algo así como una incubadora. Lo que tú depositas en ella, ella te lo multiplica. Tú depositas una semilla en ella y ella te entrega un bebé. Tú depositas en ella, le entregas un puño de verduras y cosas por ahí y te entrega un guiso rico. Ella reproduce lo que tú le entregas.
Cada cosa que tú le das, ella lo reproduce. Ella es como una incubadora. Ahora, ¿y qué si no le estoy entregando algo bueno? ¿Qué si le estoy entregando frustraciones? ¿Y si le estoy entregando solamente cosas negativas donde se siente la mujer completamente frustrada? ¿Sabes qué va a pasar? Va a reproducir lo que estás depositando en ella. Vas a cosechar un infierno en tu hogar. Vas a cosechar un terrible problema en tu casa. Contiendas, pleitos, reclamos, te echen cara, no te comprende, y tú te vas a quejar de un montón de cosas. Tú has estado depositando eso en ella. Lo que tú depositas en la mujer, ella lo reproduce. La cualidad y la función de la mujer es reproducir lo que tú viertes en ella. ¿Sí me explico? Entonces, nosotros somos los responsables. La mujer no es la responsable, los hijos no son los responsables, los responsables somos los varones. Encuentra tu trabajo, encuentra la razón para la que Dios te creó, encuéntrale un propósito a tu vida y no vivas sin propósito. Vivir sin propósito, repito, es vivir una vida vana, una vida sin sentido, una vida frustrada, una vida con compromisos y deberes, pero sin satisfacciones. Lo único que traerá satisfacción a tu vida es cuando hay un propósito que llena tu ser, que haces algo que tiene un propósito real. Y eso se puede cumplir en todas las áreas, repito, en lo espiritual, en lo material, en lo emocional, en lo moral, en los diferentes sentidos. Dios quiere hombres con propósito. Póngase de pie en esta noche, en esta tarde.